La gente no suele esperar aquí. Digo, mientras se lava la ropa. Yo después lo llevo a cada apartamento. Al suyo también, si quiere. No tengo nada mejor que hacer. Y yo lo que necesito es un corazón. ¿Tienes uno para mí? Perdona, lo siento, disculpa, no quise ser grosero. Puedes tratarme de tú. ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí, Ángela? Casi 2 años. Estudio y, bueno, con este trabajo me pago la carrera y mis metros cuadrados. También vivo en el edificio. ¿Y qué has aprendido con el trabajo? No puedo aprender mucho de un trabajo en el que paso la mayor parte del tiempo sola. Por aquí pasa gente de todo tipo y solo quieren lavar su ropa. ¿Y te parece poco? Aquí pasará gente de lo más diverso y tú a todos les arreglas la ropa, sus trapos sucios. Es como si los sanaras, como un confesor. Además, tienes hasta un nombre espiritual. Seguro que a partir de la ropa puedes saber muchas cosas de ellos. La ropa es como parte de sí mismo. En ella se imprime el carácter, lo que uno es. Por ella se adivina la forma, el estilo, la limpieza. A veces, una ropa muy limpia puede ocultar personas muy sucias. Prueba a fijarte. Sí, supongo que sí. ¿Qué diferencia habrá entre los que lavan su ropa y los que prefieren que se la laven? Bueno, disculpa, ahora empiezo a enrollarme. No, por favor, sigue. Me gusta lo que oigo. ¿Qué estudiabas, Ángela? Psicología. Y bueno, de hecho creo que me acabas de dar una gran lección. Ahora ando muy flipada con la grafología. Es muy interesante. Aunque aquí en la lavandería no hago nada. Hoy solo he leído un poco y bueno, ver dar vueltas la ropa en la lavadora. Bueno, siempre he creído que el movimiento giratorio hace que las cosas vuelvan a empezar. O hacen olvidar, como la ropa al limpiarse, que también es una forma de olvidar. ¿Sabes? Cuando era pequeño, daba vueltas sobre mí mismo hasta marearme cuando quería olvidar cosas que no me gustaban. Como si al dar vueltas expulsaras aquellas cosas que no quieres. Como la ropa, que al dar vueltas expulsa lo que no quiere. También creo que lo que haces salpica a lo que luego puedas hacer, incluso a lo que hacen los demás. Metido en un callejón sin salida, en un remolino que atrapaba sin poder salir, aunque aún estaba al borde de ese movimiento giratorio que llevaba al fin. Además de enfermo, enamorado, con un pasado perverso, necesitaba un final mejor, a cualquier precio. Había salido de la cárcel, y aunque arrepentido e integrado, estaba influido y ciego por las circunstancias. Y es que me hicieron una propuesta. Una empresa, digamos, que se dedicaba al tráfico de órganos. Una solución de cobardes que no fue descartada desde que en la cárcel supo de ella. Hay personas que montan negocios no solo para enriquecerse, también para divertirse, para jugar con la gente. Estos asociados se nutren de empleados de hospitales y clínicas que les facilitan informes, reciben exhaustiva información sobre un gran número de pacientes que durante los últimos meses se han realizado un chequeo general en toda España. Contrastan los informes y realizan 2 estudios. Del primero, saben el número de personas con un estado físico excelente, con los órganos que se pueden trasplantar en muy buen estado. Cada vez estos casos son menores, y si añades que se donan pocos órganos, sale éxito del negocio. En el segundo estudio investigan quiénes de estos pacientes tienen algún órgano en mal estado, con necesidad inmediata o futura de trasplante. Recogen pocos casos. Escogen, se ponen en contacto con ellos y les exageran el estudio. Que necesitan órganos como el corazón, por ejemplo,
y que él es uno de los pocos con uno en tan buen estado. Le ofrecen un dinero por hacerse donante de ese órgano una vez fallezca, se lo compran, vamos, y por supuesto acepta. Escogen otro del segundo estudio, el receptor, a mí. Le dicen que está muy grave y que necesita un órgano pronto, que tienen uno compatible para él atado, y que se lo darán si les paga una cantidad de dinero, bastante más de lo que le dan al donante. Bueno, y así, a través de los contactos, se le coloca de los primeros de las listas para trasplantes, o mejor aún, le aseguran un corazón. Suelen aceptar con un poco de empeño, depende de lo afectado que esté. Todo se hace de forma que el receptor no conoce a los que le ofrecen. Pero luego les dicen que este órgano es de un ciudadano que no ha muerto, pero que puede morir pronto, o no, que es lo que les crea la ansiedad. Les sacan más dinero, les van dando señas del donante, quién es, dónde vive. El enfermo se puede resignar, echarse para atrás, o ir mucho más adelante. Algunos, después de haber sufrido un continuo recibir información por parte de la agencia sobre ese donante, provocándoles la locura, han llegado a seguir al donante e incluso a matarlo. En teoría no existen, solo les conocen los médicos manchados, el receptor y el donante, y nunca personalmente. Buscan en la desesperación y a ella le suman la ansiedad. Esa mezcla puede ser demoledora en cualquier enfermo. Matar para vivir, vinieron a decir. Era la perdición, una locura interna. Sí, saben dónde buscar. Era un ciego enamorado que necesitaba un corazón para querer y para vivir. Vivir para poder querer. Dirán que es un hombre sin corazón, pero a costa de todo estaba dispuesto a tenerlo. Puedes tener el mayor de los problemas, aunque sea definitivo en la vida, pero tomar el suicidio como solución es lo más cobarde y egoísta que conozco. Premeditar el suicidio, pues, eligiendo el lugar y la forma, oye, que me parece escalofriante. Supongo que el resto de los oyentes lo verá así. Es terrible. No sé qué estará pasando, pero que cada vez más gente recurra a quitarse la vida por los problemas es estúpido. Este mundo no debe ser muy bueno si renuncian a él tan fácilmente.
Parque Los Ángeles, 10:30. Desde aquí alcanzaré algo mejor. Empieza mi nueva vida. Héctor. Pero que cada vez más gente recurra a quitarse la vida por los problemas es estúpido. Solo me vuelve loco. No me duele. Desde aquel momento ni tengo ni quiero corazón. Lo agoté de golpe antes de que pudiera morirme. Señora. Nada de lo que dice es cierto. Ha enloquecido. Necesita un corazón desde hace años. Esa es la única verdad. Ahora ha perdido también la cabeza. Su marido se está acusando de matar a una chica de la que estaba enamorado, señora. Somos psiquiatras. Esto es de la policía en primer lugar. Tendrán que investigarlo. No. No. Se pasaba los días mirando una fotografía en la pared. Y pensando, maquinaba continuamente, pensaba en su corazón, en la angustia de lo que le faltaba. Tenía tantas ganas de vivir. Esa fue su forma de esperar un corazón. Enloqueció. No le escuchen, enloqueció viendo una fotografía que le hacía inventar esas historias que cuenta. Porque todo eso es un cuento, se lo ha inventado. Siempre mirando una fotografía de ese director de cine tan gordo. No saben quién les digo.